Aquí seguimos en Onda Cofrade, en Onda Cádiz Televisión, en este miércoles 1 de abril de 2009. Hoy estamos realizando nuestro programa, como hemos comentado, la primera parte, mientras hemos dialogado con Martín José García desde la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en pleno corazón del barrio de la Viña. Como habíamos comentado anteriormente, esta segunda parte de nuestro programa, el último que hacemos antes de la Semana Santa, vamos a dialogar con la primera autoridad municipal de nuestra ciudad, nuestra alcaldesa, doña Teófila Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias. En un templo que, por cierto, es el primer templo que rehabilitó íntegramente el Ayuntamiento de Cádiz. Sí, la verdad es que ha sido un acuerdo muy importante para todos, para el barrio La Viña, para el ayuntamiento y para todos aquellos que tienen permanentemente su mirada puesta en esta maravillosa capilla, en esta maravillosa iglesia, ¿no? Que yo creo que somos todos los gaditanos y todas las gaditanas. La verdad es que en algunas ocasiones nos había contado el hermano mayor la situación en la que estaba alguna zona de la construcción de la propia iglesia, y hasta que un día pues nos dijo que estaba tan mal que mandamos al arquitecto municipal, y efectivamente había importante obra que hacer. Se hizo un proyecto integral, se firmó un convenio y estamos muy contentos de la colaboración que hemos hecho con ellos, porque la iglesia de La Palma en Cádiz y en el barrio es un símbolo, ¿no? Y hay que hacer todo lo posible, no solamente por rehabilitar el patrimonio cultural y el patrimonio de una ciudad como la nuestra, pero también los símbolos, ¿no? Y para los gaditanos, y yo creo que especialmente para los vecinos del barrio La Viña, la iglesia de La Palma es un símbolo, y los símbolos pues necesitan del cuidado y del mimo para que realmente representan aquello en lo que la gente buscamos a veces consuelo, que a veces buscamos refugio, o que no. ¿Te parece que si tu símbolo, tu lugar de encuentro, tu lugar de ir a la iglesia está en malas condiciones? Pues parece como si todo se viniera abajo, ¿no? El Ayuntamiento de Cádiz, alcaldesa, cuya corporación usted preside, pues se tomó como propio el asunto y está poniendo en valor y rehabilitando. Se empezó por la parroquia de La Palma. Los templos gaditanos, desde hace 4 años para acá, es una actuación muy importante la que están llevando a cabo. Primero comenzamos con aplicando parte de los recursos del Plan Urban en el barrio Santa María, en el Pópulo, a la rehabilitación de patrimonio religioso de la ciudad, que se podía haber hecho para rehabilitar lo mismo que se rehabilitaron viviendas, pero creímos que al desarrollar el plan que estaba aprobado por la Unión Europea cuando yo llegué a la alcaldía, pero decidimos, de acuerdo con la iglesia y también con los vecinos de los dos barrios, en también invertir dinero en municipal de la Unión Europea en rehabilitar parte del patrimonio religioso. Al final, en algunos de ellos tuvimos que poner también dinero de todos los gaditanos, porque con el programa europeo no fue suficiente, ¿no? Porque claro, cuando se rehabilita hay muchas cosas que salen nuevas que no están previstas en el primer proyecto de rehabilitación, porque es como cuando uno rehabilita una casa o transforma una cocina, o para que me entienda mejor, siempre aparecen cosas que uno no espera, porque están detrás de lo que realmente pues son las paredes, o es cualquier cosa que se toca en una rehabilitación, suelen surgir problemas. Después hicimos un esfuerzo grande ante el gobierno anterior, ante el gobierno de Aznar, para que por primera vez pues no solamente se aplicara en la catedral nueva, se aplicara un proyecto y una financiación del BBVA, sino que además se aplicara un proyecto que se había aprobado de la Junta de Andalucía, pero que estaba allí parado, y conseguimos que en 6 años así se aplicaran tres, pero que eran en realidad casi 4 proyectos de rehabilitación en la catedral nueva, cosa que ya no ha vuelto a ocurrir desde el año 2004, cuando se terminó el último proyecto de rehabilitación, y hasta ahora todavía no se ha retomado esa rehabilitación. También terminamos una escuela-taller de las obras que se habían hecho de escuela-taller para el Museo de la Catedral. Acondicionamos desde el punto de vista de equipamiento, de amueblamiento, de todo lo que significa aire acondicionado, todas esas cosas, la Casa de Contaduría. Y después pues le ofrecimos, como todo el mundo sabe, hace como 6 años, al Obispado la posibilidad de rehabilitar el Oratorio San Felipe Neri. Se nos contestó
que se quería y se pretendía que fueran, que era la idea de la Iglesia, de que fueran todas las administraciones, al ser un símbolo, no solamente de la Iglesia, sino también un símbolo del constitucionalismo español. Pero luego, bueno, la Junta de Andalucía ha querido hacerlo en solitario, la Iglesia le ha creído que sí, que podía hacerlo en esta ocasión en solitario con la Junta de Andalucía. A nosotros nos hubiera gustado participar, indudablemente, pero no ha podido ser, pues. Y como esos recursos que vamos a utilizar en la realización del oratorio San Felipe Neri, pues hemos establecido los acuerdos, como en el caso de la Iglesia de La Palma, pues también con los carmelitas, con la Orden de Santo Domingo, con los franciscanos, con la Orden de los Servitas. También nos ofrecimos, pero parece que se arregló de otra forma, porque nos dijo el párroco de la Iglesia de San Lorenzo que para la Divina Pastora el 50% lo ponía la Junta, y nos ofrecimos, pero luego parece que Cajasol, quiero recordar, va a financiar el otro 50%. Estamos rehabilitando, hemos rehabilitado la iglesia, la fachada de la Iglesia de San Juan de Dios, y ahora vamos a establecer también un convenio con la hermandad para ir rehabilitando la parte interior, y así estamos, porque yo creo que Cádiz es una ciudad de 3.000 años con mucho patrimonio, pero ese patrimonio hay que ponerle en valor y mantenerle permanentemente, y una parte muy importante de ese patrimonio es el patrimonio arquitectónico y de imaginería y pictórico de la Iglesia, ¿no?, y de las órdenes religiosas. Y realmente, pues, aparte de estar orgulloso de ello, nos tenemos que ocupar de ello entre todos los gaditanos, porque si no nos ocupamos nosotros y esperamos a que se ocupen los demás, pues realmente pues se irá deteriorando cada día más. Por supuesto que sí. Todo forma parte de la historia de Cádiz, ¿no? Porque claro, hablamos de patrimonio religioso y al final es patrimonio civil. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si todas nuestras imágenes, nuestros enseres de las cofradías, estuvieran en manos, pues, de un museo privado, ¿no? Quiero decir, bueno, esto yo creo que forma parte de la historia, como decía la alcaldesa. Lo que ha pasado muchas veces, se han quejado los expertos en museos y expertos del patrimonio, que y está muy perseguido, que mucha o parte del patrimonio de la Iglesia pues ha pasado a manos privadas, pues después de algún robo, alguna cosa así, y en otras épocas donde era más fácil adquirirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la única manera de que eso no sea así, porque se desprenda de ello porque esté muy deteriorado, es que las instituciones públicas que servimos a todos los ciudadanos, a los que tienen una creencia religiosa o a los que no la tienen, pues tratemos ese patrimonio como lo que es, un patrimonio pues de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por tanto, nosotros, yo como alcaldesa, creo que debemos de hacer ese esfuerzo. No solamente tenemos que rehabilitar los baluartes, no solamente tenemos que seguir adquiriendo patrimonio para que las nuevas generaciones pues tengan como patrimonio la aportación creativa de los actuales imagineros, orfebres, o pintores, o escultores, porque claro, no solo consiste en preservar lo que ya existía, sino también en ir haciendo patrimonio para que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de dónde se ha empleado el dinero y qué se ha hecho con los recursos públicos, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que hacerlo. Son cosas que se deben de hacer continuamente, porque si se dejan deteriorar es como son las casas. Si un día se te estropea una puerta, otro día se te funde una bombilla, otro día se te rompe un grifo, o te sale un salidero en una tubería y lo dejas, pues al poco tiempo tienes que tirar la casa, ¿no? Es permanentemente, generación tras generación, se tiene que ir ocupando de mantener el patrimonio. El domingo pudimos disfrutar en el Teatro Falla del pregón de la Semana Santa de Cádiz, ofrecido por una mujer, una cofrade jerezana, Paqui Durán, la segunda mujer en la historia del pregón de la Semana Santa de Cádiz, que pregona precisamente. ¿No deja de ser curioso, verdad, alcaldesa? Bueno, yo creo que es importante. Es importante porque lo mismo que es bueno que las mujeres participemos de forma muy activa en la sociedad, no solamente desde el punto de vista del trabajo, de las responsabilidades públicas o privadas, en empresas, en la política, en el movimiento asociativo, y que a través de nuestra participación hagamos las cosas con otra forma de verlas o de mimarlas o de entenderlas,
pues en la Semana Santa, como expresión religiosa y cultural, es muy importante que la mujer también, a través, en este caso, de un pregón, vea, y lo bueno sea, será que siempre se haga con ojos de mujer, no intentando hacer lo que pues otros los hombres han hecho habitualmente en los pregones. Yo siempre digo que los jóvenes tienen que tener su propio lenguaje para hablar de las cosas, no repetir los lenguajes de las personas mayores para transmitir lo que sienten, porque a veces pues se hacen calcos de las personas a las que admiran o de las que... Y las mujeres tenemos que hacer lo mismo, no nos debemos de sentir ni más ni menos porque hablemos de la Semana Santa o hablemos de nuestras creencias religiosas o de, no, o de las que no lo tienen o de nuestros sentimientos al ver un cuadro, una obra de teatro, una música, imitando lo que tradicionalmente ha hecho el hombre que se ha pronunciado sobre eso, ¿no? Yo creo que lo importante es no solamente disfrutar de la igualdad real, sino hacer patente con nuestra forma de hacer las cosas que somos un complemento imprescindible, una parte imprescindible de la sociedad y que no tenemos que imitar a nadie, sino hacerlo. Yo creo que es importante, por lo menos en las dos ocasiones, pues yo he querido entender que lo que se ha expresado pues con una sensibilidad que quizá, pues, yo como mujer la entienda mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Alcaldesa, los cofrades tenemos famas de pedigüeños, que nos pasamos la vida pidiendo, que nos pasamos la vida solicitando. Hace poco más de una semana se firmó el convenio que anualmente el Ayuntamiento de Cádiz, usted como alcaldesa, firma con el Consejo Local, mediante el cual una subvención económica municipal va a parar a las hermandades y cofradías de Cádiz. Este año, además, dentro de poco, una vez que se redacte el mismo, va a haber otra subvención municipal para las hermandades también de Gloria. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar mi opinión sobre lo de pedigüeños, ¿no? Yo tenemos creo, fama, ¿eh? No, tenemos no, fama. Yo creo que es generalizado en la sociedad moderna, ¿no? Donde pues entre todos nos hemos convencido que en democracia pues las leyes y las normas nos dan unos derechos y nos dan también unos deberes. Lo de los deberes a veces no está tan claro. Lo de los derechos lo tenemos todos muy interiorizados, los mayores, los de mediana edad y los más jóvenes. No solo pasa en las familias, no solo pasa, también pasa en la sociedad en general. Yo, la verdad es que a mí es el comprender eso o el percibirlo ha sido ya con cierta edad, ¿no? Porque cuando era yo más joven, y cuando, eso de pedir era muy complicado, porque contra la virtud de pedir nos decía nuestro padre la que virtud, está la, no, la, esta de pedir estaba el dicho la virtud, de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día pues hay cosas en las que una sociedad democrática que se surte en sus fondos principalmente de las aportaciones obligadas de los ciudadanos a través de los impuestos, pues para hacer ciertas cosas, si no fuera con la colaboración y la aportación de las entidades públicas, pues no se podría hacer. Lo que sí es cierto es que hay veces que en la sociedad lo estamos dejando todo a la aportación pública. Dice, vamos a hacer un convenio, pero que lo ponga todo. Entonces, bueno, yo creo que las cofradías y las hermandades, como todas las organizaciones de voluntarios, ponen muchas cosas, ¿no? Ponen la voluntad, el amor por lo que están haciendo, el compromiso, y por eso aquellos que tenemos responsabilidades públicas debemos hacer todo lo posible dentro de los recursos que se tienen en colaborar con todo el mundo para que esos proyectos pues se vayan llevando a cabo. Nosotros estamos, como siempre, dispuestos a colaborar. Lo que pasa es que, y esto no es una disculpa, sino que estamos en una situación económica desde hace un año y medio para acá, donde todos los ayuntamientos pues tenemos que hacer frente a unas necesidades nuevas de vecinos que hace unos años, un año, no tenían determinadas necesidades muy perentorias y que ahora sí las tienen, y que entonces, bueno, como los recursos son los mismos que los que dispone un ayuntamiento, pues hay que distribuirlo lo mejor posible para intentar ser justos a la hora de distribuir los recursos públicos. Y hay cosas que son más necesarias que otras. Yo nunca he tenido problemas ni con las asociaciones de vecinos, ni con las cofradías, ni con las hermandades, cuando como alcaldesa he dicho,
este año no te toca, no hay dinero, te toca el año que viene porque este año nos habíamos comprometido a hacer tal cosa o tal cosa, y a no ser que no sea una cosa urgente que haya surgido de repente y que pueda ser un problema, entonces se hace el esfuerzo, ¿no? Sí, hay un tema, que queríamos hablar con usted, alcaldesa, Paco y yo, y por supuesto que también está en mente de todos los telespectadores de Onda Cádiz y del mundo cofrade en general. Es evidente que nuestras miras, las miras de Cádiz, están puestas dentro de 3 años en la celebración del Bicentenario de la Constitución Española, aprobada en nuestra capital. La Semana Santa de Cádiz, el mundo cofrade en general, no deja de ser una manifestación igualmente cultural, evidentemente. Se está trabajando, nos decía Martín José, el presidente del Consejo, en la primera parte de nuestro programa, en la posibilidad de poder organizar una procesión magna, coincidiendo con la Semana Santa del año 2012, y en la que podría tener también, pues habría que hablar, me imagino que con el Ayuntamiento de Cádiz o con el Consorcio para el Bicentenario, etcétera. ¿Sería bueno desde el punto de vista de usted como alcaldesa el que tuviese Cádiz una celebración que también hace años que no se tiene en Cádiz, coincidiendo con esa efeméride? A mí me parece muy bien, pero a mí ya saben que no me pueden dar posibilidades de inventar, porque mientras me lo estaba usted comentando, pues y puesto que va a ser una celebración donde realmente queremos compartir con nuestras ciudades y países hermanos de Iberoamérica, pues también en Iberoamérica hay una imaginería religiosa de la Semana Santa muy importante, y eso ya sería un sueño, conseguir que algunas de esas imágenes pudieran estar en Cádiz. Pero a mí no me pongan deberes porque me los pongo yo sola, y entonces acabo a veces digo, bueno, ¿y a mí quién me ha metido este lío si nadie me lo ha pedido, no? Entonces, si se lo pide, no, bueno, lo intentaría, ¿no? Pero vamos a conformarnos con lo que sí, dentro del mundo cofrades, sí, nosotros tendríamos todo nuestro apoyo, como no podía ser de otra forma, porque además es algo que es, desde el punto de vista de la contemplación de ese patrimonio, es una verdadera joya, ¿no? O sea, que por nuestra parte, encantados. Y incluso una exposición con enseres de cofradías que existieran en aquella época. Pues también sería una gran oportunidad, ¿no? Porque yo creo que la última vez que yo como alcaldesa he tenido la oportunidad de asistir a una exposición fantástica que se hizo en el Palacio de Congresos, en toda la planta de arriba, con enseres y con el patrimonio de las cofradías y hermandades de Cádiz, la verdad que fue un auténtico privilegio, un auténtico lujo, y yo sé que esas cosas no se pueden organizar todos los días, pero realmente sería una forma de mostrar, porque hay veces que cuando el patrimonio está como está repartido en las iglesias o en los museos o en los edificios, pero cuando uno tiene la oportunidad que se hace una exposición que recopila una parte y lo pone en valor, lo destaca, es algo que te enseña a disfrutarlo y a conocerlo puntualmente, ¿no? Por eso en los grandes museos se suelen hacer exposiciones monográficas de determinados pintores o determinados escultores, pero puestos en relación con otros de la misma época, y se saca de su sitio habitual, y entonces es cuando realmente el mundo en general, los ciudadanos en general, lo podemos disfrutar incluso fuera de su contexto, porque yo creo que la Semana Santa, como cualquier expresión, en este caso religiosa, pero además cultural, lo importante es poderla disfrutar y poderlo contemplar en los distintos sitios, en los distintos días, fuera de su entorno normal. Y eso es una cosa muy, muy especial. O sea, que si se puede programar una exposición, pues ocurriría lo mismo. Hace unas fechas, cuando estuvimos un día y medio en Quito, porque con respecto al 12, todas las actividades culturales de este año se van a dedicar especialmente a Ecuador, a Perú y a Argentina, pues tuvimos la oportunidad de ver el convento de los franciscanos en Quito, y tenían un patrimonio, tienen un patrimonio religioso maravilloso, y por cierto que había debía ser el responsable, el franciscano responsable, que por cierto quiere venir a Cádiz porque quiere ponerse en contacto con los belenistas de Cádiz y de Jerez, haremos todo lo posible porque así sea, y era de una belleza, se notaba la mano de los artesanos,
del país, pero también el papel de las órdenes religiosas españolas en Ecuador y también en Perú, que también tuvimos un momento también para verlo, y es una belleza que es que, bueno, es algo especial, ¿no? Entonces, bueno, pues dalo. Claro, muchas veces te parece lo que tienen otros, te parece lo mejor, sí, claro. Porque como tú estás acostumbrado, como digo yo, a estar entre Goyas, Grecos, Murillo, Zurbaranes, imágenes maravillosas como que hay en Cádiz en las iglesias, y claro, eso ya es lo normal, para nosotros, pero no, no es lo normal. Por supuesto que no. Sin poner la deberes, alcaldesa, la intención, y por supuesto se podría organizar una procesión magna para el 2012 y esa exposición que sería muy interesante de arte cofrade y enseres de hermandades que existían ya en 1812. Como nos queda poquito tiempo, una cosa también, varias cosas para hablar con usted. La Hermandad de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor es la procesión oficial de la Semana Santa de Cádiz. La joya que tenemos en Cádiz, la urna de plata que contiene el cuerpo yacente de Nuestro Señor, es propiedad municipal. Es una urna que tiene un aspecto y presenta un estado de deterioro, con el paso del tiempo, que convendría reformarla a fondo. ¿Podría ser, le pregunto, alcaldesa, el que si se llegase a un acuerdo con la Junta de Gobierno de la Hermandad y que ésta no es que cediese la urna porque ya pertenece al Ayuntamiento, pero sí que se hiciese cargo el Ayuntamiento de ella para exposiciones, etcétera, y que pudiera ser el germen que propiciara el Museo Cofrade de Cádiz? Bueno, yo creo recordar que desde que hicimos nuevo lo que es el armazón que soporta la urna para transportarla, porque se movía mucho y estaba en peligro las uniones de esa obra tan delicada de orfebrería que es la urna del Santo Entierro, pues estoy detrás de que se haga un proceso de restauración en fases, paulatino, porque eso yo no entiendo, pero debe tener una mano de obra y un mimo con lo que hacerlo muy especial. Y pues bueno, el hermano mayor, los distintos hermanos mayores que ha habido, don José Blas Fernández, que como saben, pues es el teniente alcalde responsable del patrimonio, yo llevo tiempo diciendo, pongámonos de acuerdo para empezar ese proceso de restauración, que es complicado porque además hay que encontrar el restaurador que realmente pueda hacerlo bien, porque no es una urna robusta de plata, no, es que tiene mucha mano de orfebrería muy fina, con unos, yo lo he visto así de reojillo, con unas piezas que son muy, muy, muy finas, y eso debe tener muy, algunas he visto que están cogidas así como si fueran con unos alambres finitos, unidas. Una cosa, una joya, pero una joya muy complicada. Entonces, por parte del ayuntamiento no hay ningún problema. Y yo, a mí me hubiera gustado como alcaldesa a ver que eso hubiera empezado antes. Yo sé que hay cosas que cuando no es por una cosa es por otra, pero es la decisión del ayuntamiento de que esa urna esté rehabilitada lo antes posible. Por tanto, si hay que llegar a un acuerdo, pues no. Pero yo creo que incluso desde el ayuntamiento con la hermandad hemos estado a través de don José Luis Fernández hablando precisamente para empezar esa tarea. Y yo espero que sea cuanto antes, porque cada año me llevo ese disgustillo que cuando llega la Semana Santa digo, uy, que es que no lo hemos empezado. Aviso a los navegantes, para la Hermandad del Santo Entierro, el mensaje ha quedado claro de la alcaldesa de la ciudad, que está esperando que la Junta de Gobierno se dirija. No, se dirija no, porque ya hemos hablado. Bueno, que concreten. Que concretemos. Yo tampoco quiero, sino... si lo difícil de que un ayuntamiento ponga el dinero y nosotros queremos ponerlo, pues que sumamos los esfuerzos, cierto, para que sea fácil. Cierto. Alcaldesa, que me dice nuestro compañero realizador que el tiempo se nos agota, estaríamos con usted hablando más tiempo. Sí queremos agradecerle muy de veras la deferencia que ha tenido un año más de acompañarnos en este último programa antes de Semana Santa. Pues yo agradecerles y agradecer a todas las hermandades y cofradías de Cádiz y a su organización presidente local y al presidente, que hace poquito que se han hecho cargo de esta responsabilidad, agradecerles el esfuerzo que hacen todos los años.
decirles que hace años hablamos de la posibilidad de un museo, que nosotros sabemos que sin el mundo cofrade sería imposible pensar ni tan siquiera, pero que hay que hacerlo con tiempo porque el dinero hay veces lo hay y otras veces no lo hay, y ahora de cara al 12 pues realmente todo el dinero es poco, ¿no? Pero si se piensa por parte de las hermandades y de las cofradías que es bueno que con el tiempo Cádiz tenga un museo, hay que empezar a trabajar sobre ello ya, porque eso no es algo que se improvisa, ¿no? Y luego también darle las gracias porque organizar la Semana Santa no es fácil, y la Junta Local de Seguridad pues ya la tuvimos pues la semana pasada. No creo que vaya a haber ningún problema, yo espero que haga buen tiempo, yo espero que salga todo bien, yo espero que los gaditanos y los visitantes pues respeten las indicaciones de la policía local a la hora de cruzar de una calle a otra, que los niños procuren respetar un poquito el paso de las procesiones para que no se desluzcan, todas esas cosas que son buenas y que hacen que las cosas pues sean de otra manera. Y vamos a ver si además aprovechamos que cada vez lo hagamos mejor para que sea cada vez más atractivo desde el punto de vista cultural, y para el creyente no hace falta que sea atractivo, pero para el resto de los ciudadanos, para que precisamente sea uno de nuestros activos o atractivos. Lo vamos a intentar entre todos. Repetimos, alcaldesa, muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y buena transmisión. Y buena transmisión, que también, que lo haremos un año más. Eso queríamos decirle concretamente y muy rápidamente, que estamos fuera de tiempo, que inmediatamente después de que termine Onda Cofrade, este espacio, van a tener oportunidad de ver la repetición del pregón de la Semana Santa que pronunció en el Teatro Falla el pasado domingo Paqui Durán, Francisco Durán Redondo, cofrade jerezana. Y también recordarles que el domingo de Ramos, dentro de 4 días, estaremos en la Plaza de la Catedral desde la 1:30 de la tarde, llevándoles en directo toda la Semana Santa de Cádiz. Y nuestro correo electrónico, que durante la Semana Santa también tiene funciona. Mucha importancia, porque sabe que en directo pues estaremos allí atendiendo el correo electrónico semanasanta@ondacadiz.es. Desearles a todos muy buena Semana Santa y esperemos pues que por lo menos nos verán a nosotros durante la Semana Santa. Por supuesto que sí. Y agradecerles en nombre de ustedes a la Archicofradía de Nuestra Señora de la Palma Coronada el haber cedido las instalaciones de la parroquia de La Palma para que hayamos podido llevar a cabo este espacio especial con Martín José García, presidente del Consejo Local, y la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Teófila Martínez. Gracias, buenas noches y hasta el domingo.